Allen. Los números. Die Zahlen. Welche ist die Nummer? Neunundvierzig. Ah, genau. Díganlo, por favor. Neunundvierzig. ¿Ya? Sexy. A, B. B. Ja, sexy. Genau. Next. Welche ist die am Bord? Nein. O no los escucho yo o no o nadie ha hablado. Sí, fue un sitzig. Fue un sitzig, ya. Sí. Next. Fun sitzig. Ya no está. Fun funzig. Ja. 100. ¿No se podía decir también 100? Sí, por eso dice aquí selecciona dos respuestas. Ya. 100 o oder 100. Okay. Ja. Siebenundvierzig. Ja, ja. Und? 17. A oder B? B. Ja, 17. Achtundachtzig. Ja, genau. 88 und 81. Ja, genau. 81. Super. Okay, este es un juego rápido. Ahora sí, ustedes van a jugar a los topos con los números en sus equipos. A ver cómo les va con el puntaje. Schlachtastia. ¿Cuál número está bien escrito? Pégale. ¿Cuál de los dos? Funf. Funk. Ya. Esa era la prueba. Ahora sí, va por niveles. Va a ir aumentando el número de cerditos, de topos. Dígame el número. Eins. Eins. No, igual. Ok. Eins. ¿Era fünf? Oh. Ah, también el de acá porque dijo erraste. Ay, también. Eins. Ok, ¿qué estamos poniendo? ¿El que está mal? No, el que está bien. Todos los que estén bien escritos. Ahí está. ¿Ya se dieron cuenta? Ya. Yeah. Ok, super. Y así, vamos al nivel 2 y así continúan. ¿De acuerdo? ¿Richtig? Richtig. Keine Ahnung. Chicos, ¿me escuchan? Hello.
¿Halo? ¿Ya me escuchan? Ay, no puede ser. No, creo que aún no tengo buen internet. Ok, was bedeutet, yeah. Ich will das so gern wieder lernen. Ah, esto no me deja. ¿Me escuchan bien? Oh. Vida es otra vez, de nuevo. Ok. Yo quiero aprender de nuevo. Quiero aprender eso de nuevo. Y so gear sería como tengo muchas ganas de. En verdad quiero aprender eso de nuevo. Fertig? Ja, Prof. Okay, Diana. Tú eres la chica, creo que es Laga, und, und Leo. Du bist Walter. ¿Soy los amarillos o los azules? Serías la azul. Ah, es la azul. Ya. Yeah. Ok. Leo, ¿kannst du bitte lesen? Ok, Diana, léelo completo. Ich will das. Ich will das so gern wieder lernen. Willst du mir wieder helfen? Ok, ja, willst du mir vielleicht helfen. Uh-huh. Vielleicht helfen. Lisa kommt gleich. Gleich. Lisa kommt gleich. Lisa kommt gleich. Wir wollen im Park jonglieren. Mhm. Was? Ich will im Park jonglieren. Jonglieren. La J es como una I. Jonglieren. Jonglieren. Dankeschön. Verstehst du? Bueno, ya habíamos dicho que ich will das so gern wieder lernen era de verdad, en verdad quiero aprender eso de nuevo. Was bedeutet, willst du mir vielleicht helfen? ¿Te gustaría ayudarme? O algo así. Ya, literalmente quieres ayudarme, pero podrías traducirlo así. ¿Te gustaría ayudarme? Vielleicht es tal vez o quizás. Vielleicht. Quizás te gustaría ayudarme. ¿Podrías ayudarme? Igual lo podrían traducir también. Recuerden que wollen, aunque es querer, también se utiliza para hacer propuestas. Lisa, komm gleich. Gleich significa pronto. Entonces. Lisa ven. Llega ok, Lisa llegará pronto. Ya, yeah, porque kommen es venir o llegar. Llegará pronto. Wir wollen im Park jonglieren. Was bedeutet jonglieren? Jonglieren, hacer malabares. Ah, cierto. Danke.
Nosotros queremos hacer malabares en el parque. ¿Vas? ¿Ihr wollt im Park jonglieren? ¿Was ist das? ¿Qué significa? ¿Ustedes quieren hacer malabares en el parque? Ya, no, exacto. ¿Qué? ¿Ustedes quieren hacer malabares? B. Ergänzen Sie die Tabelle. Hay que completar la tabla con las conjugaciones del verbo wollen. Ya tienen ahí a un lado que recuerden que con los verbos modales, ponen sí, dos verbos no pueden ir juntos en alemán. El segundo se va al final. Primero se coloca el modal y el verbo que indique la acción va al final. Por eso se dice, ich will das so gern wieder lernen. Por eso es, wir wollen im Park jonglieren. Wir wollen im Park jonglieren. El verbo que indica la acción se coloca al final. Willst du mir vielleicht helfen? Verstehen Sie? Ok, ¿ya tiene listo el verbo? Ya. Yeah. Ok, so. Yeah. Ok. Bueno, entonces nada más lo repetimos. Ich will. Ich will. Ich will. Ich will. Du willst, Sie wollen. Okay, danke schön. Bajamos al siguiente, por favor, Manuel. Ubon beat by. Weiter will. Basta una vez más, es como formación es la traducción, formación del tipo académica, ¿qué? Okay. Basta Bildung. Was meinen Sie? Meinen es el verbo wer will was machen. ¿Eso qué significa? Wer will was machen? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Quién quiere hacer qué? Ya, ¿quién quiere was machen? Vamos a hacer este ejercicio, tenemos ahí a cuatro personitas. Pero primero vamos a ejemplo de nuestros cursos. Entonces, Beispiel es ejemplo. ¿Aló? Oferta educativa. Ok, bueno, ejemplo de nuestra oferta educativa. ¿Ya? Ya. Sprechen Sie nach.
intensive course in English und Spanish. Cursos intensivos de inglés y español. Exacto. Curso intensivo. Internet un computa curse. Curso de internet computadora, y internet. Curso de computadora. Curso de computación e internet. Foto curse. Curso de fotografía. Ya. Yeah. Intensive curse in zeichnen. Curso intensivo. Curso intensivo. Dibujo. Ya. Dos, por favor. Ya, lo necesito. Se ha vendido en un curso. Sí, me apunto. Training. ¿Entrenamiento en comunicación? Ya, sería que puedas hablar en público. Public. Política curse. Curso de política. Ya. Curse in psychology. Ahí hay geology. Psychology. 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 Ya. Curse in site management. Curso de administración del tiempo. Ya, muy bien. Planeación del tiempo. Ese lo necesitan mis alumnos. ¿No? Ocupo también. Tida curse. Curso de teatro. De teatro. Ya. Curse in digital music production. Curso de producción, producción digital de música. Ya. De Matematic curse. Curso de matemáticas. Las mates. Ya. Yeah. Ok, tenemos unas mini conversaciones donde alguien dice: Brita, Brita Jungans, ese es el nombre de la persona, es la chica de la imagen A. Brita Jungans will sicher einen Anti-Strech-Kurs machen. Ya, yeah, stimmt. ¿Qué dice? Brita Jungans quiere buscar. Sija es seguro. Okay. ¿Asegurar entonces? No, quiere seguramente. Quiere, ah, quiere seguramente. Quiere seguro quiere curso, hacer un curso de antiestrés. Exacto. Bueno, se dice hacer, pero significa que lo quiere tomar, ¿no? Bueno, ya. Ella definitivamente o absolutamente quiere un curso de antiestrés. Y dicen, ya, Steam, sí, seguro. Y ustedes con una conversación con su compañero deben agregar otro curso que crean que necesita según la imagen. ¿Qué me podrían decir? Ya, Steam, und. Will sie einen curso de Insight Management. Yeah. Ok. Manejación de tiempo. Un civil, ella quiere también. Un civil. Un civil. Einen Site Management Kurse machen. Ese es el que se les ocurre a ustedes, ¿no? Site Management. Un civil einen Zeitmanagement Kurse machen. Se los estoy escribiendo en el chat. Kurs machen. Ya en la respuesta, como estamos declinando con el einen, ya le quitan la E a Kurse, ¿eh? Ya le quitan la E. Civil einen Zeitmanagement Kurs machen. Ella quiere hacer y probablemente ella también quiere hacer un curso de planeación del tiempo. ¿Ya? Ya. Yeah.
¿Se entiende? Ya. Yeah. Ok. ¿Lo hacemos aquí juntos o si sí lo pueden, lo podrán? Hugo. Ok, Hugo, und. César. Ok, César. Hugo, tú comienzas. Nos vamos con la inciso B. B, ya. Yeah. B. Martin Schulte. Und Matías Zoma. Son dos, ¿eh? Son dos personas. Sí. Entonces digo, Martin Schulte. ¿Cómo? Martin Schulte. Martin Schulte. Jungerspiel Singer einen Internet un computer course. No, Magen. Eso es inglés, computa. Computa, ok, computa. Pero course. Tienes que mencionar a los dos. Martin Schulte und Matías Zoma. Ah, estamos hablando, sí, de los dos. Y yo Jungans, pensé que no. Jungans es el apellido de Brita. Ah, ya. Entonces sería Martin Schulte un... Me aparece el otro. Matías Soma. Bill Singer. No, ya no sería. ¿Es Bill? Soma. El verbo va a cambiar. Ah, son ellos. Sería Bolen. Son ellos, ¿verdad? Ah, Bolen. Ahí vayan las escribiendo, chicos. Bolen. Martin, okay. Schulte und Matías Soma Bolen. Martin. Wollen Singer einen Sicher. Internet und Computer Kurs machen. Ja, genau. Martin Schulte und Matthias Soma wollen sicher, el sicher es opcional, wollen sicher einen Internet und Computer Kurs machen. Contesta, César. Ja, stimmt. Und que podrían tomar comunicación training. Ok, pero la oración completa. Ah, era este. Ja, stimmt. Und comunicación training. Que machen. Und sie wollen, y ellos quieren. Ja, und sie wollen. Communication training. Einen Communication training Kurs. Ja, stimmt. Und Sie wollen einen Communication training Kurs? Sería? Kurs. Ja, sin la E. Kurs machen. Kurs machen. Okay. Lo repito. Ja, stimmt. Und Sie wollen sicher, bueno, sicher es opcional, und Sie wollen einen Communication training Kurs machen. ¿Ya? Ya. Ok. Otros dos voluntarios para ti. Ich, Jesús. Ok, Jesús, un. Ich, Elizabeth. Elizabeth, ya, genau. Clemens, Damen, Will, Sija, einen Kurs in Zeitmanagement machen. Okay, super. Ja, stimmt. Und perdí el de administración del tiempo. Zeitmanagement. Okay, Zeitmanagement. A ver, de nuevo, porque tienes que hacer la oración completa, no nada más el curso. Ja, stimmt, und Zeitmanagement. Und, no. Y él, tienes que decir, y él quiere, okay, y luego el nombre del curso, tomar. Quiere tomar el curso de administración del tiempo. Ja, stimmt, und Wir. Okay,
Bill, Siha, Site Management. Einen Site Management. Einen Site Management. Kurs machen. Okay, Kurs machen. Okay, genau. A ver, repítanlo. Para ustedes, ¿no? Jesús. Este, ya. Yeah. Clemens Damen will Sie einen Kurs in Zeitmanagement machen. Ok, ya, yeah, stimmt. Ah, pero ella te contestó lo mismo, entonces hay que cambiarlo. Ya, este, lo cambio yo si quiere. Ok. Clemens Damen will Sie einen Kurs in Sí, ¿cómo dijo que era? ¿Psicología? Psicología imagen. Ya, yeah, stimmt. Und will sicher einen Zeitmanagement-Kurs machen. Ja, yeah, genau. Dankeschön. Und dos últimos. No tengan miedo. Ich. Okay, José, und? No se amontonen. ¿No le entendieron a la estructura, chicos? ¿Está muy complicada? Está muy largo. Yo puedo okay. hacer, pero la segunda parte. Ok, a ver, alguien, creo que alguien dijo Ig ya después de José, pero no escuché quién. Digan el nombre. Rosy. Ok, Rosa y Isela, ya. José. Comienza. Ok. Christiane Schulken und Andrea Maya wollen Sie einen Fotokurs machen. Mm-hmm, genau. Es con volen, no es volt. Es volen porque son dos. Son dos, sí, ellos. Christian Schulken y Andrea Maya. Ok. Entonces, sí, un sí volen einen Politikkurs machen. Ja, genau. Ja, und sie wollen einen Politikkurs machen. Ja. Richtig. Danke. Ja. Bitte. Ok, ahora este José Luis. Un sí, was wollen Sie machen? Un sí, was wollen Sie machen? Ich will. Ich will einen digitaler Music Production Kurs machen. Ja, genau. Digitala Music Production Kurs. Lo estoy escribiendo para darles la estructura de ahora cómo contestar si ustedes les preguntan qué curso que necesitan o quieren hacer. Así quedaría su respuesta. Van a decir, ich will, yo quiero, luego el curso, einen, y el curso, y al último, machen. Como él, ich will einen digital music production Kurs machen. Und du, Carol, was wollen Sie machen? Ich will einen Zeichen intensiv Kurs machen. Ja, genau, super. Rania, was wollen Sie machen?
Profe, casi no lo entendí mucho. Ich will es yo quiero. Einen, un. Luego va el nombre del curso. Por ejemplo, si fuera fotografía, Fotokurs. Y al final, machen, que es el verbo hacer. Yo quiero hacer un curso de fotografía. Ich will einen Fotokurs machen. Hay que elegir uno de los cursos. Ich will Internet und Computerkurs machen. Computerkurs machen. Ok, te quedaría así. Ich will einen Internet und Computerkurs machen. Ich will einen Internet und Computerkurs machen. Ja, genau. Aranza. Was wollen Sie machen? Pregunto que a mí, ¿verdad? Ya. Ich will einen... Ich will einen Mathematikkurs machen. Ok, genau. Muy bien. ¿Se entendió esta estructura? Ya. ¿Seguros? Ya. Sí, se pueden. Ok, super. Muy bien. Jorge, uno más. ¿Was wollen Sie machen? Ich will einen Fotokurs machen. Ok, genau. Ich auch, yo también. Después de ver las fotografías de Arturito, lo necesito. Ich auch. Así. Si alguien sabe de un buen curso, me avisa, ¿no? Si es necesario. ¿Curso de qué? Ok. De fotografía. De fotografía. Ok. Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar, chicos. Yo quería explicar el perfect, pero pues creo que necesito que su mente primero repose esto, y además no puedo proyectar, tampoco puedo hacer la actividad que sigue, que es la del video de las onomatopeyas en alemán. Es una parte muy divertida, entonces la vamos a dejar así hasta hoy, ¿ya?